Acere, de verdad que le tengo miedo al agua, que no es jodedera. Eso es flojera. Yasmani, los amigos están para apoyarse, Acere, no todo puede ser cuero todo el tiempo. Acere, tú no sabes que yo he estado pensando. Agarra. En que para prosperar tenemos que irnos de este país. Ponte y recapacita. Piensa para que tú veas que entre más rápido aprendas a nadar, más rápido llegamos al norte, porque yo no me voy a pudrir aquí en la continuidad. Acere, Yasmani. Ay, hermano. Tú lo único que necesitas es una motivación. Te voy a quitar los toquitoquis. Cuidado, no te cierres en la arena con el par de canillas esas. Y ven para acá que yo te voy a explicar lo que me motiva a mí. Pollo. Por cierto, tienes olor a vómito de tiñosa en las patas. Yasmani, no te rías, que donde único hay micosilén es en Rebolico y Caricia. Pollo. ¡Acere, te lo dije! ¡Que yo no puedo meterme en el agua! Atiéndeme para acá bien claro lo que te voy a decir para que lo sepas. Si no nos vamos, yo me voy a terminar el Kimbán completo. Cere, piensa que ya no hay cola, ni apagón, ni nada de eso. Yasmani, pero... Yo te veo de esa gente instructor reenganchando en la fala ahí en plan. ¡Pime, soldado! ¡Tú estás loco! Ya yo tuve bastante con el pete. ¡Ah! ¡A mí no me van a movilizar! ¡Yasmani, que yo no puedo con esto! ¡Ay, Dios mío! Acere, llama, por lo más que tú quieras, vamos a buscar otra vía. Te lo juro por mi madre que yo no sé de dónde tú sacas tanta capacidad para comer pin...